presentar es diferentes experiencias y sobre todo la experiencia de la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín y viendo qué características tiene y esto cómo nos puede ayudar como futuros educadores sociales, como futuros profesionales de la educación en todos los ámbitos, ¿no? Mi propuesta es hacer un pequeño recorrido histórico internacional, es decir, ver diferentes experiencias que parten de la educación popular, de educación de personas adultas, llegar a las bases científicas, porque todas estas experiencias no surgen de las ocurrencias, sino que surgen y forman a teorías y estudios sobre esta temática. Después, explicar qué es la educación democrática de personas adultas, cómo surge, cuáles son las bases, en qué se basa, ¿no?, esta educación democrática de personas adultas. Y finalmente, concluir recogiendo todas estas perspectivas, todas estas bases científicas, esta educación democrática de personas adultas, en una experiencia concreta que es la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín. Y para ello, indagar más en la organización dialógica de esta escuela. Para iniciar este recorrido histórico, bueno, no me voy a ir muy atrás en el tiempo, porque todos sabemos que, por ejemplo, en España, en Europa, en muchos países, ya existían los Ateneos, en España los Ateneos Libertarios, en los que se promovía ya en el siglo XIX y antes del siglo XVI, desde entonces, una educación que era una educación popular, en la que se ofrecía a los trabajadores pues, la posibilidad de aprender a leer y a escribir para poder desarrollarse en sus vidas personales y para una mejor situación, ¿no? Pero no voy a ir tan atrás, porque esto lo podéis trabajar también en las clases, en las asignaturas. Voy a ir más cerquita, me voy a remontar como muy atrás a los años 60, en 1960. Y en este caso, en esta época, entre los 60 y mediados de los 70, vemos en diferentes países muchas luchas a favor de las minorías, ¿no? Las minorías en este caso y de las personas con más situación de desigualdad, podemos recoger a las personas de minorías culturales, de grupos étnicos, de la situación de la mujer. Aunque se había avanzado mucho en muchos países, seguía siendo una situación de discriminación, de desigualdad. También en este caso vemos, por ejemplo, un fuerte movimiento en contra de la guerra de Vietnam por la situación, esto sería más en el contexto norteamericano. Pero en este mismo momento histórico en que se dan todas estas situaciones de luchas y de demandas, ¿no?, también vemos que se inicia esta burocratización de la educación de personas adultas por parte de los grupos profesionales. Empieza a haber esta separación de lo que son las personas que están trabajando y luchando día a día con las personas más necesitadas y este querer distanciarse y ser profesionales y por lo tanto no tomar partido, no involucrarse, no creerse realmente lo que se está haciendo, sino, pues eso, yo tomo una distancia, ¿no? Y ahora veremos también ejemplos y veremos autores que lo critican, ¿de acuerdo? Para ver ejemplos concretos, podemos ver, por ejemplo, ya en el barrio de Castro de San Francisco, es en estos momentos, en los años 60 y sobre todo en los 70, que se lucha, por ejemplo, con la imagen que tenéis arriba a la izquierda, los derechos de las personas homosexuales. O, como ya sucedía con mucha anterioridad, pero sobre todo también en esta época, los derechos de las mujeres, de las situaciones laborales, de discriminación, o por ejemplo con todo el movimiento hippie que veis abajo contra la guerra de Vietnam. Es en este contexto, y en este contexto de lucha política, lucha social, que se dan otros cambios que ya venían de mucho antes, ¿no? No sucede de repente en los años 60, porque sí, y en los años 70. Vemos la discriminación que ya tenían durante todo el periodo en que las personas, por ejemplo, afroamericanas, llegan por la fuerza a Norteamérica. Y estas imágenes, la imagen que tenéis arriba a la izquierda,
es unas fuentes destinadas para diferentes grupos de personas, ¿no? Las personas blancas a la izquierda tienen un tipo de fuente más moderna, etcétera, las personas negras a la derecha, ¿no? Esta segregación que ya se daba durante los años 40, 50, etcétera, en Estados Unidos, llega un momento, un punto en el que se busca esta reivindicación de por qué, ¿no? ¿Por qué se sigue discriminando, se sigue segregando? Si miráis en la siguiente imagen, que es una portada del libro, estos 381 días del boicot de los autobuses públicos en Montgomery, viene dado, no sé si sabéis la historia, si os han contado, si la habéis podido leer, de la historia de Rosa Parks. ¿Os suena Rosa Parks? Sí. Pues Rosa Parks es la mujer que tenemos en medio, en la tercera fotografía. Rosa Parks se la tomó como abanderada de la lucha contra la segregación racial en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, por una situación muy concreta, que es la que normalmente se conoce, que es que rechazó cambiarse de lugar en un autobús público en el que estaba segregado por las personas blancas, las personas negras, y rechazó irse a la zona de los negros, ¿no? Ella reivindicaba, pues, que estaba igual de cansada que cualquier otro, que donde había un sitio era en ese sitio y que ella podía sentarse, ¿no? No tenemos que tomar esta experiencia, esta situación concreta a la ligera, sino que tenemos que ir un poco a analizar un poco más allá quién es esta persona y cómo se llega a esta situación, ¿no? No es simplemente que Rosa Parks decidió un día que estaba cansada y no quería cambiar su asiento, sino que Rosa Parks se dedicaba en sus tiempos libres, cuando no estaba trabajando, que trabajaba en una fábrica tejiendo, se dedicaba a hacer trabajo voluntario de formación de personas adultas. Ella misma se había formado, era una activista política en la que iba recorriendo diferentes comunidades para animar a las personas de las minorías y con más situación de exclusión que participaran en los espacios de ciudadanía y que se apuntaran para poder votar. Ya sabéis que hay diferentes sistemas de votación, diferentes sistemas políticos. En este caso, para poder votar en Estados Unidos tienes que registrarte primero, si no, no puedes acceder al voto. Pues es en este contexto en el que, después de diferentes experiencias de discriminación, ella toma esta reivindicación. Pero para poder llegar a ver por qué ella está tan implicada, por qué ella está es una activista política, ¿no? ¿Por qué forma parte en estos espacios de formación? Tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Ya cómo llega a esta situación. Pues ella participa en esta escuela que tenéis abajo a la izquierda, que es Highland Fog High School, que es una escuela en la que se forma a personas adultas. En esta escuela participa gente de toda la comunidad, pero gente también de otros estados, para dar respuesta a las necesidades y a las reivindicaciones de las personas que asisten a este centro. En este centro ella se forma inicialmente como persona para aprender cuáles son los mecanismos para luchar contra la discriminación, para tener los argumentos claros para poder luego ir y ser esta activista política que es, ¿no? En la imagen que tenéis a continuación, en el medio, es una imagen que se toma con posterioridad a esta situación, pero en la que también participa, para que veáis también la implicación de este centro de educación de personas adultas, de formación popular, una imagen en la que está, entre otras, Rosa Parks, que es la segunda por la derecha, y el primero por la izquierda es Martin Luther King, en el que también participa en esta escuela, pues compartiendo sus conocimientos y sus ideas. Y a continuación ya os he puesto, sí, la imagen de Martin Luther King con el discurso de Tengo un sueño, ¿no? Para ver todas esas conexiones en que las personas llegan a unas reivindicaciones, llegan a unas situaciones, a unos conocimientos y a unas posiciones políticas, educativas, sociales, culturales, porque hay muchas interacciones y muchos aprendizajes en diferentes entornos, ¿no? Muchos contextos.
Retomando este recorrido histórico, también vemos que a finales de los años 70 y los 80 hay otras situaciones, ¿no?, que llegan a dar a conocer obras de Paulo Freire, como por ejemplo La pedagogía del oprimido, a muchos otros entornos, ¿no? Ya sabéis que Paulo Freire trabajó a nivel internacional, pero que sus obras no se estaban traduciendo mayoritariamente, sobre todo pues, por lo que se le otorgaba, ¿no?, de estar en contra del capitalismo, en contra de los que estaban en el poder, ¿no? En este caso se traduce Paulo Freire al inglés, las obras de Paulo Freire al inglés, y esto hace que se promuevan más interés en las prácticas de la pedagogía crítica, ¿no?, que ya proponía. Abajo las imágenes que tenéis es la traducción de pedagogía del oprimido al inglés, otra vez la escuela de Highlander, con la siguiente foto es un encuentro que tuvieron el director y fundador de la escuela de Highlander for High School, que es Miles Horton, y a la derecha tenéis a Paulo Freire. Es por eso que he apuntado aquí que reaparece Miles Horton y Highlander, que animará a la participación a la aparición, perdón, de muchos grupos de resistencia a esta burocratización de la educación de personas adultas y que trabajan por la justicia social. Es decir, vamos a encontrar como pequeños núcleos de resistencia de educación popular, de educación de personas adultas, delante de este proceso de burocratización que hemos ido viendo, que se daba en los espacios de educación formal, en los espacios en los que se consideraba que eso era educación de personas adultas, ¿no? Y finalmente la última imagen que tenéis es un libro que se publicó con esta conversación, recogiendo esta conversación de opiniones de estos dos intelectuales, ¿no?, de Miles Horton y de Paulo Freire, conversando sobre esta educación popular, sobre este intercambio de opiniones sobre la justicia social y sobre la educación de las personas adultas. Es también a finales de los años 80 y de los 90 que las iniciativas alternativas que habían surgido se van difuminando. No quiere decir que desaparezcan las experiencias de educación popular, sino que va tomando parte, mucho más fuerza, en la academia. Cuando se habla de educación de personas adultas, todo lo que está vinculado con los recursos humanos, con estas siglas que tenéis aquí en inglés. Y esto hará que en el campo de la academia, cuando se trabaje educación de personas adultas, ya se trabaje mucho más dirigiéndonos a lo que es recursos humanos, a la gestión de grupos, que no tanto a la educación popular, a la educación de los movimientos sociales, ¿no? No quiere decir que haya desaparecido ni que haya autores que no trabajen en este tema, ¿de acuerdo? Pero sí que esta cambio de tendencia hace que cuando se trabaja educación de personas adultas, se trabaja desde esta perspectiva más de la escolarización y de la compensación, y se hace una separación del contexto en el que se trabaja, y ya no reivindicando las necesidades ni cubrir las necesidades tanto en sí de las personas que participan en esta educación de personas adultas, ¿no? Aunque esté pasando esto en la academia, cabe decir que las experiencias de educación de personas adultas siguen siendo reivindicadas desde los movimientos sociales, y muestra de ello son estas otras experiencias internacionales, igual que la que os hablaré posteriormente, la educación de personas adultas en la Escuela de la Barrera San Martín. En este caso, la experiencia de los Yaha, que en Corea del Sur, surge en los años 60, aunque su momento cumbre son en los años 80, y son unas escuelas nocturnas, Escuela de Educación de Personas Adultas Nocturnas, que los intelectuales, los jóvenes intelectuales de la época, comparten sus conocimientos y con las personas de base, con las personas que son trabajadores de las fábricas, con personas que no tienen aprendizajes de lectura y escritura. Por lo tanto, lo que hacen es organizar clases nocturnas en barrios pobres, en las zonas más desfavorecidas. Normalmente acaban siendo jóvenes estudiantes universitarios que van a estas zonas de las fábricas a compartir sus aprendizajes y sus enseñanzas, y a compartir, ¿no?, con los trabajadores estos conocimientos.
¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, y por eso su pico tiene en los años 80, ya no solo están aprendiendo a leer y a escribir, sino que están aprendiendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus opiniones en público, cuál es su fuerza social, ¿no? Y en los años 80 esta importancia llega a las reivindicaciones laborales de los trabajadores de Corea del Sur en las fábricas y en las situaciones en las que estaban sufriendo discriminación y situaciones de pobreza, ¿no? Otro ejemplo, para ir a otro contexto, es la experiencia del colectivo feminista de Cuná en Brasil, en el que ligan la formación con mejor situación de la mujer, ¿no? A todos niveles. ¿Cómo implica, cómo resulta este efecto, ¿no? De más mejor formación, más conocimientos de leer, de escribir, de saber moverse en el contexto para luchar contra, pues eso, todo tipo de discriminaciones, ¿no? Y sobre todo se implican en el tema del aprendizaje de sus derechos sexuales, sus derechos como mujer y cómo poder decidir y tomar parte en su, pues, desde una previsión familiar, una organización, vamos, que toman parte directamente las mujeres en decisión de sus propias vidas, ¿no? En sus propios cuerpos también. La tercera experiencia que quiero compartir con vosotros es en Filipinas. Este colectivo se llama Gabriela, está tomando niveles ya del partido político, en el que también promueven la educación sobre todo de las mujeres, aunque es para todas las comunidades más desfavorecidas, para reivindicar conocimiento de los derechos de las personas, ¿no? El derecho al acceso a la educación, el derecho a poder tener una vida digna y poder desarrollarse plenamente en ella, ¿no? Finalmente, la última experiencia que tenéis aquí en la diapositiva es APDF, que es en Mali. Esta ya tiene, es una ONG que tiene iniciar sus periplos ya más hacia los años 2000, es decir, que hemos hecho un recorrido también histórico con las diferentes experiencias, y es una organización para el desarrollo de las mujeres en la que dan apoyo a las iniciativas de las mujeres en situaciones más desfavorecidas, sobre todo porque el hecho de ser mujer de una minoría cultural o religiosa en situaciones de pobreza tiene muchas más dificultades para poder tomar parte en la decisión de sus derechos, de reivindicar sus derechos y más dificultades a la hora de llevar a cabo sus iniciativas. Pero ahí están y tomando parte muy activamente en la formación de estas mujeres. Para seguir en este recorrido, vemos también que ya en los años 2000 hay iniciativas también en diferentes campos en relación a la educación de personas adultas que ya se centran en otras áreas que ya no son tanto formación formal o formación de alfabetización, ¿no? Que sería alfabetización en el sentido de aprender a leer y escribir, ¿no? Pero más también en la alfabetización de la salud. Esto es un ejemplo de la escuela de Harvard en la que llevan a cabo todo un proyecto de alfabetización de la salud. Cabe decir que CREA, Centro de Investigación Especial en Teorías y Prácticas Superadas de Desigualdades de la Universidad de Barcelona, ya llevó a cabo tiene proyectos de alfabetización en la salud en los años 90, mediados de los años 90, ¿no? En este caso tenemos autoras como por ejemplo Rima Ruth y otros líderes en estos temas. Cuando hablamos de educación de personas adultas, no solo trabajamos lo que es eso, los derechos individuales, los derechos en la educación o cómo poder ser más activo en tu comunidad, sino que esta educación de personas adultas influye en muchas otras cosas, ¿no? En este caso podemos ver cómo la educación de personas adultas es clave para una mejor educación para los niños y niñas, ¿no? De estas familias. Entonces, cuando estamos haciendo educación de personas adultas, no tenemos que estar pensando que solo trabajamos para las personas mayores, o para las personas que no han tenido ocasión de ir a la escuela, o para las personas inmigrantes que no conocen nuestra cultura y nuestra lengua, o para etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tenemos que pensar que es una forma de hacer educación que afecta a toda la comunidad, a todos los contextos, ¿no?
Para mí, educación de personas adultas es todo, ¿no? Todo se puede explicar en clave de educación de personas adultas. Por lo tanto, pensamos en este caso, y esta iniciativa ya tiene lugar desde los años 80, el proyecto, este es un ejemplo, ¿no? El proyecto de familias de la Universidad de Harvard, en el que, haciendo incidencia en la educación de los familiares, se mejora el rendimiento académico, la inclusión, la superación de las desigualdades de los niños y las niñas que están en las escuelas, ¿no? Por lo tanto, aquí romper una lanza un poco en contra del discurso de que tenemos que olvidarnos de los adultos, ¿no? Que ya han tenido sus problemas. Vamos a hacerlo bien ahora con los niños y las niñas, ¿no? En parvulario, en primaria, en... No, si no trabajamos con todos, lo que estamos haciendo es dejando todo una... No, no mejoraremos nada hasta la siguiente generación, ¿no? No podemos esperar a otra generación, porque siempre nos va a pasar eso, ¿no? Como con estos no me ha funcionado, voy a esperar a otra generación a ver si con los siguientes ya funciona, ¿no? Y cuando estos crezcan ya estará solucionado el problema. Si atacamos el problema o la situación de desigualdad, de discriminación, de desigualdades, desde ya, desde con las personas que tenemos, solucionaremos no solo las situaciones de problemáticas que puedan tener estas personas, sino ya todos también los que vienen de después. En este sentido, compartir con vosotros investigaciones de nivel internacional y de ranking en diferentes ámbitos y en diferentes publicaciones, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la familia, la comunidad y la multiculturalidad en esta revista, que es de tercer cuartil, JCR, ahora os explicaré un poco de qué va esto también. En The Educational Journal of Education, esta otra publicación sobre inteligencia cultural y las familias de la comunidad, que es de Qualitative Inquiry, que es una revista de segundo cuartil de JCR. Y esta otra publicación, como veis, también son publicaciones actuales. Estamos hablando de esta última del 2002, pero esta es del 2011, esta también es del 2011, ¿de acuerdo? Esta última es sobre alfabetización, tertulias literarias dialógicas, y es una revista del primer cuartil, Reading Research Quarterly. Entonces, ¿qué significa, no? Pues que no es que la educación de personas adultas, la educación popular, la educación de los movimientos sociales, es algo del pasado, ¿no? Que se reivindicaba en eso, en los años 60, en los años 70, ¿no? Ligándolo mucho a este movimiento en contra de la guerra de Vietnam, los hippies, ¿no? Los movimientos de los derechos civiles en Norteamérica. Pues no, es una cosa que es actual, es una situación necesaria todavía. No podemos pensar que, bueno, a leer y a escribir ya la mayoría de la población en España, pues eso ya lo tiene, ¿no? Pues es que hay muchas cosas por hacer todavía. Hay muchas cosas que descubrir y que trabajar en ellas para seguir reivindicando y hacer, poner sobre la mesa cuáles son los derechos de estas personas y todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Ahora veremos dónde se puede llegar. Para ello es importante que pasemos de la superstición a la ciencia, ¿no? Y por eso os ponía todas estas evidencias de estas publicaciones actuales en revistas de ranking y en las bases de datos más reconocidas a nivel internacional por la comunidad científica internacional, ¿no? Ahí estas son algunas de las revistas de relevancia en la comunidad científica internacional, parte de las que os he enseñado antes, y lo que nos apunta esto es que tenemos que pasar de las ocurrencias, de la superstición, de lo que opinamos que puede ser válido, a la ciencia, a las evidencias. La educación de personas adultas, las ciencias sociales y educativas son ciencia. Por lo tanto, tenemos que basarnos en evidencias, tenemos que ir a las teorías, a los estudios, a las investigaciones que se han llevado a cabo y partir de esos conocimientos para seguir construyendo, seguir investigando y trabajando en estas propuestas. Para ello, os quiero presentar las bases científicas de la educación democrática de personas adultas, que vendrá posteriormente después de las bases científicas, que son las que también se llevan a cabo y se pueden comprobar, por ejemplo, en la Escuela de Adultos de la Primera San Martín, en Barcelona. Algunos de los autores de los que podemos tomar teorías y propuestas son, como por ejemplo, Chomsky, con el concepto de competencia, el yo-lenguaje y la actuación, o de Vygotsky, la transformación a través de las interacciones,
debatir, la imaginación dialógica, la comprensión con las demás personas, volverán a salir, ¿eh? Está sobre estas ideas, luego se nos ha dado tiempo a apuntar, queréis apuntar. Otros que ya conocéis seguramente son Paulo Freire, con la propuesta teórica de acción dialógica, en las que nos será interesante pues, trabajar el tema de la lectura de la palabra y el mundo, saber interpretar, saber argumentar qué es lo que piensas, qué es lo que no te parece bien, pero un conocimiento, ¿no? Pues porque sí, ¿no? La lectura del texto y del contexto y la acción dialógica. De Ramón Flecha, el aprendizaje dialógico, que aquí tenemos los 7 principios del aprendizaje dialógico, en los que en breve os explicaré algunos ejemplos relacionados con estos diferentes principios. Bien, todo esto nos lleva, después de ver este recorrido histórico, esta presentación de teorías y argumentos científicos, al Movimiento de Educación Democrática de Personas Adultas, también conocida como EDA. La Educación Democrática de Personas Adultas es un espacio en el que se comparten desde personas participantes en educación de personas adultas, educadores y educadoras e investigadores e investigadoras sobre el tema de la educación democrática de personas adultas, unos principios, unas formas de hacer y unas prácticas en las que luchan para superar las desigualdades sociales, económicas y culturales que puedan tener las personas que participan en educación de personas adultas. Como veis, uno de los principales objetivos es luchar por el acceso universal de las personas más desfavorecidas, rompiendo las barreras de edad, de género, de clase, de nivel educativo y de etnia. Es decir, muchas veces cuando estamos haciendo investigación o cuando somos educadores y educadoras en estos espacios, o las mismas personas participantes, pensamos que cuando ya estamos trabajando en este tema, pues ya lo estamos haciendo bien porque ya tenemos a todas esas personas que eran desfavorecidas, que ahora están transformando sus situaciones, ¿no? Que pues, los que estamos aquí en la sala, pues ya estamos trabajando por ello, ¿no? Pero es que siempre tenemos que estar pensando en quién no está aquí, quién no está en la mesa, quién no está en la sala, quién no está en este edificio pudiendo participar, quién no tiene acceso a poder llegar a tomar parte, ¿no?, en este proceso. O sea que vamos a estar luchando contra estas desigualdades para superar estas situaciones cuando continuamente nos planteamos desde los diferentes niveles, desde diferentes posiciones, tengamos el rol de participante, de educador, educadora o de investigador, investigadora, a cómo hacer que participe todo el mundo, ¿no? A que esté todo el mundo incluido, a que estemos dando respuesta a las necesidades de todos y todas las personas, incluso de aquellos que no están en la mesa, para poder decir, a mí me pasa esto y quiero una respuesta, ¿no? Quiero que alguien me ayude, quiero luchar contra esta situación. La educación democrática de adultos lo que hace es radicalizar la democracia, ¿no? Y esto se hace en diferentes espacios, diferentes niveles y desde diferentes personas, ¿no? En el caso de la gestión de las escuelas de adultos, es importante tener en cuenta que vamos a ser, estar llevando a cabo educación democrática de personas adultas cuando todas las personas participen en la toma de decisiones. Ya que tradicionalmente en la educación de personas adultas, quien tomaba las decisiones eran los profesionales, las profesionales, ¿no? En este caso, los educadores y las educadoras, el personal de la administración. Pero si proponemos una gestión dialógica, todas las personas, de todos los niveles, sepan el idioma o no, tengan conocimientos académicos, tengan habilidades comunicativas, todas las personas pueden y deben participar en estas decisiones, ¿no? Si queremos realmente estar radicalizando la democracia en estos espacios educativos. Y como ejemplo, la asamblea es un organismo principal de toma de decisiones en el que todas las personas pueden decir la suya por igual. No es que por el hecho de ser un educador o un investigador o tienes mayor peso, ¿no?, en tu presentación, en tu argumento,
Puedes estar seguramente utilizando vocabulario mucho más elaborado y muy incomprensible a muchas personas. Lo único que hace eso es que te estás posicionando como más, ¿no?, delante de las otras personas. Pero si vas en un plano de igualdad, si vas con queriendo aportar y contribuir para mejorar esas situaciones, vamos a conseguir estas transformaciones, ¿de acuerdo? Otras situaciones que promueven esta radicalización de la democracia sería que las personas, como es el caso, y veremos posteriormente en la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín, que las personas participantes, es decir, las que están en procesos de aprendizaje, ocupen estas posiciones de liderazgo de la escuela, del centro, de la asociación, de la organización que estén, en la que estén participando, ¿no? Y tomando responsabilidad en los órganos de gestión. Por lo tanto, si miramos, y luego veremos, en las asociaciones que conforman la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín, ¿quién es la presidenta de Ágora? ¿Quién es el presidente de Ágora? Perdón, la presidenta de Eura, pues son participantes, no son profesionales de la educación, no es nadie con una titulación académica, son personas que están aprendiendo en la escuela, que están participando en procesos de aprendizaje. Además, estas personas que forman parte de los órganos de gestión, que son responsables en estas posiciones, son también los y las interlocutores con las agencias con las que se tienen proyectos, con la administración, es decir, nunca va a una reunión con la administración, con los políticos, con quien sea, con la Comisión Europea, no va nunca un educador. Va un participante que está acompañado de un educador para traducir si es necesario el inglés, pero las personas participantes son las principales, o sea, son las que deciden, son la voz de la escuela, son las que saben lo que les pasa, ¿no? También, esta educación democrática de personas adultas, vemos que radicaliza la democracia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí este contraste en no llevar a cabo un modelo tradicional escolar, más en el proceso más directo de un aprendizaje, sino llevar a cabo un modelo social de educación. Y aquí tenéis descrito qué es cada uno de ellos, ¿no? Un modelo tradicional escolar es lo que podemos pensar, ¿no?, en una escuela típica que lleva a cabo una educación que trata a los adultos como si fueran niños y niñas, ¿no? Lo que describe Paulo Freire en la pedagogía del camino, ¿no?, en la educación bancaria, es una instrucción, una dirección de profesor-alumno, ¿no?, ya no es ni participante, es alumno. Los estudiantes son dependientes del conocimiento del profesor, la profesora. El currículum es un currículum cerrado, en el que esto es lo que hay que aprender y se ha acabado. No sé si tienes otra opinión, otro interés, pero esto es lo que es. También este aprendizaje está centrado en la profesora, es decir, el profesor o la profesora decide cuándo, cómo y qué se va a aprender, ¿no? Y también la organización es principalmente burocrática y rígida, es decir, si no tienes el papel para hacer el formulario X, tienes que venir otro día porque entonces no puedes apuntarte hoy y empezar hoy, ¿no? Estas cosas que pasan. Desafortunadamente, todavía en muchos sitios, a nivel internacional y todavía en España. Por suerte, la educación democrática de personas adultas apuesta por un modelo social que se está llevando a cabo en muchas escuelas, en muchos centros de educación de personas adultas, en el que se basa en un aprendizaje dialógico, en un aprendizaje tanto formal como no formal, es decir, por el hecho de llevar a cabo un modelo de educación social, en educación de personas adultas no quiere decir que no estás aprendiendo a nivel instrumental, que no aprendes conocimientos, que no aprendes para poderte presentar a un examen libre, ¿no? Pues, de hecho se está haciendo, ¿no? Es una educación para el cambio, para superar las desigualdades. Se basa en un modelo curricular abierto, es decir, sí, para podernos presentar a una prueba libre tengo que aprender esto, pues lo aprendo, pero sí, en el camino a mí me interesa también estos otros ámbitos, tengo estas necesidades, estas curiosidades,
pues se apuesta también por eso, ¿no? Porque es lo que da sentido, es esta creación de sentido de los conocimientos de las personas adultas. Está centrado en los estudiantes, en las personas participantes, y tiene una organización autónoma y participativa, en que, como decíamos, todas las personas están involucradas y pueden decir, ¿no? Pues a mí me gustaría hacer, pues adelante. Y la clave del éxito, como decía al principio, de que es la educación democrática de personas adultas, es la participación de todos estos diferentes grupos, ¿no? De las personas participantes, educadores y educadoras, voluntariado, miembros de la comunidad, todas las personas que estén deseando e interesadas en superar las desigualdades y no llevar a cabo una educación burocrática o tradicional. Algunos de los ejemplos, ¿no?, relacionados con el aprendizaje dialógico de Ramón Flecha, y en este contexto de la educación democrática de personas adultas, son que todas las personas aprendemos en diferentes contextos, llegamos al aula con todos esos conocimientos. Es decir, cuando estás delante de un grupo de personas adultas, no puedes partir de que no tienen ni idea de las cosas. O sea, son personas adultas que han vivido toda la vida que tengan y saben muchísimas cosas, muchas más de las que muchas veces creemos, ¿no?, como educadores y como educadoras, que pueden conocer, ¿no? Todas las personas tienen capacidades para aprender y no podemos partir de que las personas, por ser personas adultas y estar en un proceso de aprendizaje, pues tienen déficits, ¿no? No conocen esto, no conocen aquello. Desde la realidad sabemos que nos dan mil vueltas en muchas cosas, ¿no? Es necesaria también la transformación, es necesario transformar todas las interacciones del contexto para poder también transformar los procesos superiores de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, pues partir de las posibilidades, ¿no? Como decía Freire. Tomando también en este sentido las aportaciones de Bakhtin, en que la imaginación dialógica apuesta por la comprensión lectora se da con las demás personas. No podemos aprender a leer y escribir por nosotros solos, ¿no? Tenemos que hacerlo conjuntamente porque avanzamos mucho más. En relación al diálogo igualitario, también vemos que todas las personas tienen argumentos. Todas las personas también enseñamos y aprendemos. A lo mejor los argumentos que tenemos no los podemos argumentar con opiniones formales, con opiniones de autores, pero simplemente porque a lo mejor no los conocemos. Entonces es cuestión de poner sobre la mesa, los que hemos tenido la oportunidad de tener estudios universitarios, cuál es la opinión de X autor o del otro para compartir con las personas que no han tenido esa ocasión, para que luego también puedan argumentar, ¿no?, con ese conocimiento y con esas habilidades. En este sentido, compartir con vosotros que la experiencia de la Avenida San Martín se recogió en el 99 en un artículo de la Harvard Educational Review, que, como sabéis, es una de las revistas indexadas y que tiene este reconocimiento de la comunidad científica internacional, como que lo que se publica en esta revista es científico, y por lo tanto explicaros que ya en el 99 se recogió esta experiencia, que fue la primera experiencia en educación de personas adultas española a ser reconocida a nivel internacional en esta publicación. Y ahora ya entro en la experiencia propia de la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín. Esta escuela nace fruto de las reivindicaciones vecinales de un barrio que carecía de muchos servicios básicos para las personas, y es desde las reivindicaciones vecinales que se toma parte en acciones muy concretas, como podéis ver en las fotografías de manifestaciones, recogida de firmas, a reuniones con la administración, a reivindicar los derechos de las personas para una mejor educación, ¿no? Y a diferentes niveles, no solo educación de personas adultas, sino servicios, por ejemplo, de guardería para niños y niñas, bibliotecas para el barrio, muchos otros servicios. En la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín vemos que es una escuela formada por en el curso 2011-2012 se apuntaron, estaban matriculadas 2.400 personas, ¿de acuerdo? Ese es aproximadamente el grupo de personas que toma parte durante el año en procesos de formación. 150 personas voluntarias,
solo 4 personas contratadas. Y estas personas contratadas son por proyectos que se presentan, son proyectos competitivos en la administración local, la administración estatal o proyectos europeos. ¿De acuerdo? Fue un éxito, ¿no?, que en el 99 esta escuela fuese reconocida en la Harvard Educational Review. Pero hace escasamente un mes podíamos ver en la página web de la Harvard Educational Review cómo este artículo, el del 99, era uno de los más vistos de todas las publicaciones que ha tenido esta revista, ¿no? Como podéis ver en este cuadro ampliado de aquí de la página web. En la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín se lleva a cabo un aprendizaje y un currículum dialógico basado en el aprendizaje dialógico de Flecha, como he comentado antes, y una de las actuaciones educativas de éxito concretas que se llevan a cabo son, por ejemplo, los grupos interactivos, que consiste en grupos heterogéneos de personas por diferentes edades, culturas, orígenes, lenguas, etcétera, etcétera, hombres, mujeres, en el que trabajan de forma conjunta para construir conocimiento con el apoyo de una persona voluntaria y van pasando por diferentes actividades aumentando el aprendizaje en menor tiempo. ¿De acuerdo? La participación también en el currículum consiste en que las personas participantes aportan conocimiento, pero también aportan cosas que quieren aprender, ¿no? No solo aquello formal que puedan estar trabajando o no formal, sino que proponen, yo sé esto, yo lo comparto, pues este intercambio de opiniones, ¿no?, y de conocimiento. La Escuela de Personas Adultas de la Avenida San Martín se gestiona y se organiza a partir de 2 asociaciones que nacen a principios de los años 80 y que, como decía antes, Ágora es una asociación mixta de hombres y mujeres, Eura es una asociación solo de mujeres, y estas 2 asociaciones conjuntamente son las que gestionan el centro, la escuela. ¿Y por qué? Pues para reivindicar que son las propias personas participantes las que deciden, organizan, deciden sobre su aprendizaje qué es lo que funciona en la escuela y qué no. Cada aula, cada grupo que hay en la escuela tiene un representante del grupo. Estos van al consejo del centro y ahí pueden plantear cualquier tipo de problemática, duda, interés, y entonces a partir de ahí, pues las asociaciones, por ejemplo, si se sale un tema de violencia de género, pues será en este caso la asociación Eura que dice, pues vamos a trabajar este tema, nosotros tomamos esta iniciativa, organizamos una comisión concreta para ello, puede participar todo el mundo en estas comisiones, desde educadores, a personal de la administración, a los participantes, obviamente, y se toman las iniciativas, pues desde presentar proyectos, a hacer iniciativas como hacer reivindicaciones, a participar en la red en contra de la violencia de género, en las que se participan una vez al mes, en los días 25 de cada mes, en la plaza San Jaume de Barcelona, para hacer reivindicaciones delante del Ayuntamiento y de la Generalitat en contra de esta situación, ¿no? Pues desde iniciativas muy particulares, de reivindicaciones puntuales, a presentar proyectos para tener financiación y poder desarrollar un programa formativo, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante ver cómo personas que están casi desde el principio del inicio de la escuela indican que 35 años después lo que todavía permanece es que todo el mundo está involucrado y participa, ¿no? Claro que ha ido cambiando la población y que ha ido cambiando los intereses de las personas participantes en la escuela y que hay gente que está desde el principio y hay gente que ahora no está, que por situaciones personales ha dejado de estar un tiempo y vuelve a estar, etcétera, etcétera, pero siempre es buscando respuesta a las necesidades de todas las personas, ¿no? Y pensando, como decía antes, en aquellas personas que no pueden estar aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo llegamos a esas personas que no tienen esta posibilidad? Y algunos de los ejemplos que quiero compartir con vosotros de qué es lo que ha conseguido la escuela y las asociaciones con estas reivindicaciones y esta educación de personas adultas con un modelo de educación democrática de personas adultas es la transformación del barrio. En los años 60 y 70, la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín
es un barrio con muchas carencias a nivel de estructuras, de servicios, y como yo os había apuntado antes, reclaman desde una guardería a una escuela de adultos a servicios básicos para la comunidad, incluso llegando a hacer clases para adultos en la calle delante del edificio en el que querían reivindicar que les cediera a la administración, ¿no? Las transformaciones que se solicitan pues son eso, ¿no? Desde una calle que es una de las vías principales de entrada y salida de Barcelona, pues que se remodele teniendo en cuenta las necesidades y las opiniones de la gente que vive en este barrio, a poder conseguir pues el mantenimiento de espacios históricos como son las masías que hay en el barrio, pues que sean servicios para la comunidad, para aprendizaje, a transformar estos espacios en una rambla, esta calle que decía que era una calle principal de entrada y salida de Barcelona, con mucho tráfico, con muchos coches aparcados, ahora es una rambla de más de casi 3 kilómetros, en pues eso, que es un espacio verde, un espacio para disfrutar del contexto, que ha sido reivindicado por las personas del barrio y de las personas participantes en la escuela. Como esta reivindicación inicial de los años 70 y del edificio para poder hacer formación y dar servicios a la comunidad, esta reivindicación del barrio, a otras reivindicaciones más posteriores, ¿no? Pues con las obras de las Olimpiadas de los años previos al 92, se reivindica que si está previsto que pase un metro, una línea de metro nueva por la zona, por el barrio, pues que tenga salidas, que haya paradas de metro en este barrio, porque no estaban previstas, ¿no? Se considera que haya dos paradas de metro en el barrio, muchas otras, ¿no? Estas reivindicaciones de edificios históricos con todo el motivo de la memoria histórica que estaba comentando antes también. Y ya para terminar, vemos que el funcionamiento democrático y basado en el diálogo es para superar las barreras que hay por muchos motivos, ¿no? En este caso motivos de género, etnia, cultura, clase, edad, conocimiento académico, etc. Y se consigue en esta escuela juntando calidad, solidaridad y democracia para transformar valores y actitudes personales en ciudadanía activa, ¿no? Las personas dejan de pensar en yo, mi situación particular, en cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos como comunidad? ¿Cómo lo hacemos como grupo? Porque en mi situación está mucha otra gente, ¿no? Vamos a trabajar conjuntamente para superar estas dificultades, ¿no? Y recogiendo la idea del atrevimiento a soñar una educación mejor y más inclusiva, ¿no? También recogiendo esta idea inicial de pensar en aquellas personas que no están, ¿no?, en la sala ahora mismo, que no les ha llegado todavía esta posibilidad de información. Y para terminar, recojo las palabras que ya salen publicadas en este artículo de Harvard Educational Review, que la de Bernega San Martín es una escuela donde las personas se atreven a soñar. Es a partir de estos sueños, de estas fases que luego se conocen en los proyectos de comunidades de aprendizaje, en que es clave, ¿no?, la fase de soñar, es clave el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos?, ¿cómo lo queremos?, ¿qué queremos conseguir? Pues sin esta parte de sueño en la educación no conseguimos cosas, ¿no? Y esto es un ejemplo de que se consiguen muchísimas cosas soñando y trabajando conjuntamente. Muchas gracias. Esta escuela tiene estas cuatro personas contratadas gracias a todo el voluntariado, ¿sí? Porque no tiene financiación estable del gobierno, o sea, no es una escuela estatal, no es una escuela que financie la Generalitat de Cataluña, sino que son dos asociaciones que deciden trabajar de esta manera y que tienen que sacar el dinero a algún sitio. Otra cosa que no digo antes, toda la formación es gratuita, es decir, todos los participantes tienen acceso a esta escuela de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, de forma gratuita. O sea, no tienes que pagar nada por participar en esta formación. Y como decía, claro que se contrata educadores sociales, pero es al revés, ¿no? No es, tenemos esta demanda y por lo tanto vamos a contratar a gente, porque es que si no hay el dinero no se puede contratar.
y gracias a que hay tanto voluntariado, que es cuestión de dar un poquito de tu tiempo, ¿eh? Yo soy voluntaria en esta escuela y doy 2 horas a la semana. Voy y participo de voluntaria haciendo unas clases de inglés. Pues, como yo, hay mucha otra gente, estos 140, 150 voluntarios, que gracias a nuestra participación y a que haya esta actividad, se puede explicar y justificar en los proyectos, en todo lo que se presenta a la administración local, a estatal o a los proyectos europeos, que es necesario tener a alguien aquí entonces para desarrollar este proyecto que se ha reivindicado desde la comunidad y que hay toda esta demanda, pues necesito esta financiación. Consiguiendo esta financiación puedo contratar a alguien. ¿Sí? Es como un proceso inverso, ¿eh? Es, si tienes la demanda y la justificación de que esto es necesario y la gente lo quiere, ahí sí que puedes invertir, ¿no? Es, creo el proyecto, me das dinero para hacer este proyecto, puedo contratar a alguien. Es por esa vía, ya están estas 4 personas contratadas. Si se pudiera, se contrataba mucha más gente, claro que sí, pero esta es la situación actual. Si venimos de una tradición escolar, ya sea en la escuela o en otros espacios, ¿no?, de formación, en los que si lo que hay que hacer es lo que te dice la administración o quien tiene el conocimiento, ¿no? Pues esto surge a partir de la propia experiencia de la Escuela de Adultos de la Avenida San Martín, en que para el año 97 se consiguió, a partir de trabajo en red con muchos otros centros que llevaban a cabo educación democrática a personas adultas de todo el Estado español, hacer una declaración de los derechos de los participantes, que fue reconocida por Confintea en el 97, y entre otros, por ejemplo, el código ético de la educación democrática de personas adultas, ¿no? Estas 2 documentaciones, por ejemplo, son documentos básicos para el funcionamiento de esta escuela y en los que desde un principio, si eres voluntario, si eres una de las personas contratadas en el centro, si eres participante, en cuanto llegas te dicen, funcionamos así, ¿no? Pero porque antes ha habido todo este trabajo previo, ¿no? Y este trabajo previo se tiene que llevar a cabo sobre todo de la humildad de las personas que inicialmente tienen el poder, ¿no? Si no hubiese habido educadores y educadoras, personas de la administración, en los inicios de la escuela, que dijeron, yo voy a apostar por que yo tengo el poder en esta situación, ¿no? Porque soy el educador, soy el que tiene el conocimiento, y vamos a hacerlo así, ¿no? Si en vez de hacer eso, dice, pues vamos a partir de que, como todos somos iguales, como hemos visto con los argumentos teóricos, ¿no? Somos iguales, partimos de la igualdad, que ¿vale? Yo tengo la oportunidad de ir a la universidad y otra persona no, pero por el hecho de ser personas adultas tengo conocimientos de la vida y puedo contribuir a estos aprendizajes que vamos a hacer conjuntamente. Vamos a apostar por eso, trabajar conjuntamente. Es tan fácil como ceder el poder que tiene el educador o la educadora o el profesional a todas las personas. Entonces, haces mucho más, porque tenemos mucha más fuerza, tenemos mucho más poder todos y todas juntas que solo un profesional, solo un educador diciendo, pues aquí se hace esto, pues porque yo mando, ¿no? Porque yo decidiendo. Entonces, es tan fácil como compartir ese poder, pero es cierto que hay mucha gente que no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, es eso, es ser humilde y ser valiente, es decir, si vamos a hacer una cosa que es transformadora y que puede ser muy grande, ¿no?, las cosas que se consiguen, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Apostamos a que todo el mundo tenga poder, que todo el mundo tenga esa posibilidad de decir y de decidir, reivindicar. Entonces, que es un ejercicio de aprender a participar de las personas participantes, porque normalmente las personas participantes son aquellas que más silenciadas han estado, con más dificultades han tenido de poder acceder a espacios de diálogo, y por lo tanto con las personas educadoras, las personas profesionales, tener la capacidad de sentarse y muchas veces de no hablar, de callar y de escuchar, porque se aprende mucho, ¿no? Y de dejar participar a las personas participantes, ¿no? Porque, como decía, si no aprendes a participar, si no aprendes a hablar en público, si no aprendes a compartir tus ideas, realmente vas a hacer estas transformaciones, ¿no? Que personas que están aprendiendo a leer y a escribir, al cabo de poco tiempo están participando activamente en su comunidad de vecinos,
reivindicando alguna cosa que hasta entonces no se habían atrevido a decir, pues porque han podido participar en nuestros espacios de la escuela, ¿no? En los que se escucha y se les respeta su opinión, se la tiene en cuenta, ¿no? Y que no es hablar por hablar, que no es, vale, habla y no voy a decir otra cosa, ¿no? Que eso también puede suceder, sino que lo que se diga, lo que se propone, sea tenido en cuenta y sea la clave, ¿no? De a dónde vamos. No sé si te pones. Es cierto que la tarea, o sea, los educadores y las educadoras tenemos mucho a aprender, ¿no? Cuando estás en un espacio democrático de educación de personas adultas, y cuando estás en este espacio, no por el hecho de que digas, pues vamos a participar todos y todo vale, ¿no? Es que es contrario a lo que estaba diciendo antes, no todo vale, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber escuchar, pero también saber explicar que lo que tenemos que compartir es con estos diferentes principios del aprendizaje dialógico, ¿no? Diálogo igualitario quiere decir que yo voy a estar hablando con otra persona, tenga estudios académicos o no, y yo los tenga, en un plano de igualdad. Es decir, no porque yo los tenga me voy a creer superior, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando estamos contribuyendo a qué cosas podemos aprender, cómo podemos contribuir y estos conocimientos que decías de ciencia, hay unas verdades que son las científicas, ¿no? Y luego podemos estar diciendo, a mí me parece una cosa, me parece la otra, que se convierte en una discusión de bar, pero si queremos ser científicos, si queremos aprender esos conocimientos concretos, pues tenemos que ser conscientes de que son esos, ¿no? No podemos irnos a, y mi experiencia es esta, mi opinión es esta, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener muy claro también, por ejemplo, cómo trabajar el tema de los protagonismos, ¿no? Que eso se da en todos los espacios, no solo en la educación de personas adultas, ¿no? En todos los espacios, en empresas, en política, en la vida. Si lo que quieres realmente es hacer una educación democrática de personas adultas, pues eso, tener en cuenta como elementos clave, ¿no? Que todo el mundo participe, animar a todas las personas, sobre todo aquellas que más les cuesta y más dificultades tienen, a decir la suya, que no siempre sean los mismos que hablan, ¿no? Y más con el argumento de que eso es lo que queremos, ¿no? Que todo el mundo participe y que todo el mundo tenga oportunidad de decir la suya. Y es una forma también de decir a esas personas que siempre están con la voz más principal, es decir, aprendemos también cuando dejamos participar a las demás personas, ¿no? Que eso es también muchas veces lo que cuesta, ¿no? El gestionar estos debates y estas diferentes opiniones, pues porque a lo mejor hay gente que ha tenido mucha facilidad en poder opinar y decir la suya, y otra gente pues que le cuesta, ¿no? Compartir y a lo mejor tener una opinión contraria. Siempre partiendo de la base de que tenemos que respetarnos si tenemos opiniones diferentes. Ese es uno de los principios del aprendizaje dialógico, ¿no? La igualdad de diferencias. Podemos ser diferentes, podemos tener opiniones diferentes, incluso de política, pero no por eso tu opinión vale menos que la mía, sino que podemos no estar de acuerdo en cosas, pero tratarnos bien y respetarnos, ¿no? No imponer la nuestra porque la mía vale, la tuya no, ¿no? Sino ir a eso, ¿no? A ser científico y saber argumentar las opiniones. Entiendo que es difícil, ¿eh? Que hay son muchas tesis, por ejemplo, en relación a lo que es la gestión dialógica, la participación en el aprendizaje dialógico y los resultados y los efectos que tiene, ¿no? Para compararlo con cuando no hay esa participación y ese tipo de gestión, ¿no? Estas investigaciones lo que nos dicen es que no solo se aprende de lo que aprendes dentro del aula, sino que aprendes de los compañeros, del contexto, de que transformas ya no solo tu persona, sino tu familia, tus experiencias vitales, ¿no? Aprendes a trabajar, a operar, a pensar de otra manera, a ser mucho más solidario, solidaria, a buscar elementos que hasta entonces pues, tampoco no te habían llamado la atención, ¿no? A participar muy activamente en tu comunidad, en involucrarte en movimientos de asociacionismo, a tomar iniciativas que por desconocimiento y miedo muchas veces no habías llevado a cabo, ¿no? Que son fundamentales pues,
para crecer como persona, como comunidad, como movimientos, ¿no? Y reivindicar las necesidades y las inquietudes de mucha gente, ¿no? Que si no es de esta manera, pues muchas mujeres, muchos hombres no sabían pensado en su vida que podrían estar leyendo obras de la literatura clásica y compartiéndola, ¿no? Pues es que hay transformaciones tan grandes, tan abismales, ¿no? ¿No? De, pues yo no, una mujer, yo trabajo en casa, hago mis tareas, con esto ya me alegro, ¿no? En cuanto empiezas a participar, pues es que ahora quiero participar en más cosas, ¿no? Ahora me voy a la universidad a explicar a los estudiantes cómo empecé a participar y ahora pues ya no voy a esto, sino que la semana que viene tengo una reunión de un proyecto internacional en cualquier país europeo y voy yo como representante de lo que estamos haciendo en la escuela es cambiar, ¿no? el chip, la forma de... Y ya no eso solo, sino claro, todas estas mujeres, estos hombres que les dicen es que les digo a mis hijos que no me da tiempo a cuidar a los nietos porque tengo que ir a la tertulia, al inglés, a hacer la actividad tal, ¿no? Que es... como que como persona adulta no se supone que tienes que estar haciendo otras tareas aparte de lo que tú quieras hacer, ¿no? Sino que reivindican esta individualidad y esta forma de trabajar en la que pues, ¿no? Yo como persona quiero seguir estudiando, quiero seguir haciendo. Personas que están accediendo a la universidad con 70 años. Muchas gracias.